Y hablamos ahora de una opción, te lo comentábamos en la apertura, ¿no? Con materiales que están en tu casa, podés hacer alguna obra, una tarjeta. Creo que esto es lo mejor que sacó la cuarentena de mí. Estoy reciclando, estoy adaptando algunas cositas que tengo en casa y qué mejor que este tipo de cuestiones que vamos a compartir y a conocer. Papel de diario todos tenemos en la casa, Sí. la licuadora creo que la gran mayoría, algunos tienen la licuadora un poquito más, La digamos, mía está más rota, pero la tengo que viejita. sostener y anda Anda, perfecto. anda, Sí, eso es lo importante. Un poco funciona. de agua, después muchas ganas, algunos filtros también para escurrir el agua y muchas ganas de aprovechar este tiempo, ¿no? Que en muchas casas seguramente sobra para hacer alguna tarjeta para algún familiar. Además, se viene el Día del Padre. Este sería un regalo ideal para papá. Exacto, vamos a repasar un video donde Javier Guanes, que forma parte del equipo del Centro de Arte del Parque del Conocimiento, te cuenta básicamente cómo reciclar materiales para utilizar para realizar libros pop-ups, como se los conoce, o tarjetas. Mirá el video y seguilo de cerca para aprender. Bienvenidos a una nueva entrega de videotalleres que el Centro de Arte propone para compartir con todos ustedes en casa. En esta ocasión, vamos a conmemorar el Día del Medio Ambiente preparando nuestro propio papel reciclado, para luego usarlo en una exploración de sencillas técnicas de pop-up o libro troquelado. Comencemos. Lo primero que tenemos que hacer es conseguir mucho papel, puede ser de cualquier tipo mientras que no esté plastificado, y triturarlo con una licuadora o con una mini pimer hasta llevarlo a un nivel de pulpa. Una vez que tenemos la pulpa bien triturada, lo ponemos en un bastidor con tela mosquitero y lo escurrimos bien en agua. Luego utilizamos una superficie bien plana para prensarlo. También podemos utilizar algún palo de amasar para aplanarlo bien y depositarlo en una superficie lisa. Luego de dejarlo secar a lo largo de 2 días sobre esta superficie, podemos pasar a retirarlo con ayuda de una trincheta y ya tendremos el papel reciclado listo para trabajar. Luego podemos emparejar los bordes con ayuda de una regla y recortarlos hasta llevarlo a una forma rectangular. A continuación, plegamos el papel a la mitad y trazamos dos líneas que estén perpendiculares al pliegue. Las hacemos a una distancia aproximada de manera tal que quede formado un cuadrado entre las dos líneas. Recortamos sobre esas líneas y luego pasamos a plegarlo una vez más. Luego desdoblamos y plegamos solamente ese segmento para el otro lado, de manera tal que queda formado un cubo, que es la primera forma y la más básica en el troquel, también llamado paralelogramo. También podemos trazar una sola línea perpendicular al pliegue, la recortamos y plegamos de manera tal que quede un triángulo. Partiendo de estas formas básicas, podemos desarrollar personajes, escenarios y todo lo que se nos ocurra. Solo necesitamos un poco de imaginación, unos lápices y algunos colores. Finalmente, un ejemplo de libro troquelado o libro pop-up.
Muy bien, espero que les haya resultado de provecho y puedan comenzar a realizar sus propias creaciones, ya sean libros o tarjetas para regalar. Muchas gracias. No sé vos, Antonella, pero yo tengo mis serias dudas. Es un genio, Javier. Si me va a salir igual en mi casa. A vos te saldría igual. A mí me gustan las manualidades, pero no creo que pueda llegar a hacer algo así. Una belleza. Lo voy a intentar. Muy lindo. Después te muestro la tarjeta para papá, a ver cómo queda. La tonalidad de colores la tenés con la camisa.